todos, como sabéis, soy Cris Rodríguez y estamos en Maldito Piano. No. No. Igual os chocaba un poco la melodía esta que estaba tocando al principio. Pues para los que no lo sepáis, son las Vexaciones o Vexations de Erik Satie, que es este señor que está aquí en la camiseta. Y bueno, os tengo hablado muchísimo de él en otro vídeo tutorial, precisamente, bueno, vídeo tutorial no, vídeo review, porque era un poco en el que os hablé sobre el libro de Erik Satie, Memorias de un Amnésico. Para los que no lo hayáis visto, os lo recomiendo porque bueno, daba muchísima información sobre Erik Satie, el momento en el que compuso muchas de sus obras, opiniones que tenía sobre sus contemporáneos, la oposición de Satie a esa idea de crear una escuela. De hecho, lo decía precisamente con lo de la escuela de Visiniana. Y bueno, que toda esa info la tenéis en el vídeo sobre la review de Erik Satie, Memorias de un Amnésico y otros escritos, ¿no? Que era este libro que os mostraba ahora. Vale, sobre esta pieza, deciros que os pondré el extracto de la partitura en nuestro blog, como sabéis, en www.malditopiano.com, acompañado un poco de más información escrita pues, sobre la pieza y todo esto, ¿no? Así, a grandes rasgos, ¿qué os puedo decir? Esta pieza pertenece a una época de Satie de experimentar muchísimo, de la potencia de la música a la hora de evadir la mente, de llegar un poco incluso a ser hipnótica. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? De entrar en trance. Es sobre todo un poco lo que buscas a ti con esta pieza, aunque bueno, os lo insisto, cuando hablaba del vídeo, del libro este de Erik Satie, Memorias de un Amnésico, se habla mucho de esto porque tiene mucho que ver también con una ruptura que Satie había tenido. Andan los tiros un poco por ahí, ¿no? ¿Qué tiene de tan raro la melodía? Porque la melodía me podéis decir, vale, hay 40.000 melodías que se pueden parecer a eso, ¿no? O la idea esta de entrar, de que el músico y el oyente entren en trance y tal, ¿no? Creerme, esta va más allá que una simple idea de hipnosis, mantener la mente en blanco y todas esas historias. ¿Por qué? Porque el propio autor aquí en la cabecera de la partitura lo explica. Esa melodía que escuchasteis, que bueno, es el tema está en la mano izquierda y la mano derecha va alternando todo el rato cuartos y quintas, ¿no? ¿Qué tiene de raro? Pues aparte de que no tiene ningún compás escrito, os la enseño, pero insisto, luego podéis verla en la entrada que del blog, malditopiano.com, lo veréis, ¿vale? Va a estar todo muy detallado y os va a sorprender porque, insisto, no tiene ningún compás. En cuanto a la medida, la única indicación que tenemos es muy lento, muy muy lento. Pero es que arriba nos dice que esta melodía debe sonar ininterrumpidamente, es decir, cuando acaba vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Es una espiral, de ahí la idea de lo del trance, ¿vale? Y se debe de tocar 840 veces ininterrumpidamente. Sí. Ahora me creéis más lo del trance, ¿no? Cuando tanto de público como tocando, tocar. Es que es un pentagrama, porque aunque aparecen dos, realmente se repite la melodía. Varía un poco la derecha al final, pero es que la izquierda es. La melodía es seguido igual, el tan, tarariren, tarariren, seguido igual. La misma melodía 840 veces sin parar, sin parar, sin parar. Con lo cual, os podéis imaginar, ¿no? la acogida que tuvo en su momento, la que sigue teniendo hoy en día y que no es por nada, pero se suele tocar en relevos, ¿vale? Porque sí que hubo algún intento de algún pianista que intentó hacerlo él solo, de hecho lo comentaba en el otro vídeo en el que hablaba del libro, pero fueron intentos bastante duros que tuvieron consecuencias incluso a nivel salud. Hoy en día lo que más se suele hacer es tocarla por relevos, ¿vale? De hecho, yo cuando estudiaba en Coruña en el Conservatorio Superior de Música lo hicimos, fueron 10 horas en las que sonó esta melodía sin parar, sin parar, sin parar, sin ningún tipo de interrupción. De hecho, me acuerdo que cuando estaba tocando uno y estaba en este acorde, que es el final, el otro ya estaba poniendo sus manos para poder tocar. Lo hicimos en un solo piano y por eso lo de andar, uno dejaba la mano así para que el otro ya pudiera estar poniendo la mano y dar esas notas, ¿no? Y que fuera todo como mandabas a ti, totalmente ininterrumpido. También muchas veces se hace acompañado de... Nosotros lo hicimos, que en el escenario pues íbamos proyectando pues, cosas, por momentos había una pequeña representación de danza de teatro acompañando la canción, pero sí que es cierto que en muchos sitios se toca totalmente sobrio en el piano, nada más que está el pianista, o bueno, los pianistas, si tenemos en cuenta lo de los relevos, pero es eso, es básicamente el que te metas en tu mundo interior y entres en un trance al escuchar esta melodía las 840 veces que se repite, ¿no? Y la melodía en sí pues es esta, es simplemente un do, la, do sostenido, si bemol, re sostenido, sol, re, do, re sostenido, sol. Alternando quinta, cuarta, quinta, cuarta, quinta, cuarta, quinta, cuarta, así seguido. Es lo único que hace la derecha. Como veis, la mi, quinta, cuarta, quinta, cuarta, quinta, cuarta. Y eso daba el resultado pues, que os tocaba al principio, ¿no? Eso que os tocaba al principio. ¿Vale? Luego, acerca del pedal no dice nada, es un poco libre. Yo conozco interpretaciones de pianistas que lo hicieron sin nada de pedal y también interpretaciones de otros pianistas que lo hicieron pues, incluso, yo diría, con excesivo pedal. Ahí va un poco en los criterios que tengamos cada uno y también en los gustos propios de cada uno, ¿no? Es también un poco como en otros estilos, el Bach debe tocarse con pedal o sin pedal. Entra un poco ahí siempre la cuestión que hay en torno al piano y el pedal, ¿no? Así que bueno, no me enrollo más. Si os gustó el vídeo, darle a me gusta y por supuesto si queréis compartirlo y suscribiros al canal, encantadísimos. Y estar atentos a las entradas de malditopiano.com, de nuestro portal, porque, insisto, ampliaremos la información y allí podréis ver también la partitura y comprobar todas estas curiosidades que os fui diciendo sobre ella. Así que nada más, os veo en el próximo vídeo y os mando un saludo enorme y si os atrevéis a tocarla, por supuesto, subirnos vuestros vídeos en los comentarios o en las redes sociales en Facebook, que algunos lo hacéis, que os vemos esos comentarios y estamos encantados de teneros ahí. Un saludo muy grande y hasta